Ya, ahí tienen el texto. Dice, Operón es un grupo de genes estructurales. Dicen, ya no es histórico, ¿no? Nosotros somos monocistólicos o policistólicos. Las bacterias son policistólicas. Dice, cuya expresión está regulada por elementos de control, ¿o qué? El promotor, operador y generador. ¿Bien? Eso. Entonces, eso no va a cambiar. Eso lo tenemos que ver por acá. Es un poco de texto, lo que acabo de decir es. Vamos a entenderlo eso. ¿Cuál es la función de este gen R o gen I? Va primero todo, esto es ADN. Hagan la cuenta, este es el ADN. ¿Qué va a hacer? Transcribe. ¿Qué más? Traduce. Ya tradujo. ¿Qué se produce cuando traduce esto? Proteína. Vamos a ponerlo completo el día de hoy. Entonces va a producir una proteína llamada represor. O simplemente represor. ¿Sí? ¿Claro? Proteína represora o simplemente represor. ¿Cuál va a ser esto para nosotros? Esta va a ser mi proteína represora. Esa figurita. Muy bien. ¿Para qué sirve el promotor? Eso lo conocen ustedes de biología. ¿Qué sirve ahí? Inicia la transducción. Ahí se unirá RNA polimerasa. Acá tampoco es la excepción. Aquí va a estar RNA polimerasa. ¿Y para qué sirve el operador? El operador es el lugar donde el represor va a posicionarse. Es como si fuera su asiento ahí. ¿Bien? Entonces, esto viene acá y se ubica en este lugar. ¿Ven? ¿Sí? Esto no va a cambiar. Esto es para cualquier operón. Esto se mantiene tal cual, está ahí. ¿Qué sí va a cambiar? Los genes estructurales. Bien, entonces vamos a hacer ahora un modelo, el operón LAC, de lactosa. Vamos a hacer este modelo.